Salud y Alternativas le da las cápsulas del día. Los huesos humanos son tan fuertes como el granito. Un pedazo de hueso del tamaño de una caja de fósforos puede soportar hasta 9 toneladas de peso. Salud y Alternativas le da las cápsulas del día. Dentro del ombligo humano hay miles de bacterias que forman un ecosistema equivalente al tamaño de la selva tropical. Llegó el momento para que usted se lleve el producto que tenemos para esta semana, para que usted se lo gane, el glucose, un producto que le favorece a usted en el movimiento de los músculos, también las articulaciones, y es un excelente suplemento alimenticio. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Siga las instrucciones que está viendo usted en pantalla y mejora así su calidad de vida con todos los productos que nosotros le podemos obsequiar, y aparte forma parte de la gran familia de Salud y Alternativas más conectados. Muchas gracias por acompañarnos este miércoles en Salud y Alternativas Más Conectados. Hoy nos toca la sección de ejercicios y vamos a tocar un tema bastante importante. Ejercicios con ligas. A veces las vemos en los gimnasios, no sabemos para qué sirven, no sabemos que nos pueden ayudar muchísimo con las lesiones. Entonces nosotros queremos ampliar este tema. Por supuesto, tenemos una nota preparada y después vamos a traer un especialista en la materia para que nos evacúe las dudas. Y si ustedes tienen consultas, las hagan directamente. Y por supuesto, quiero recordarles que ahora Salud y Alternativas Más Conectados vamos a estar en todas las plataformas digitales para que se conecten con nosotros. Vamos a ver la nota y ya volvemos. Merva presenta la sección Ejercicio. Hola, soy Robert Solís y hoy en Salud y Alternativas vamos a ver cómo podemos entrenar todo nuestro cuerpo con solo una liga. Hoy nos acompaña Raquel y vamos a realizar un ejercicio que trabaja todo nuestro cuerpo. Lo primero que debemos hacer es llevar nuestra pierna hacia atrás, nuestra rodilla hacia el suelo y elevar nuestros brazos sin flexionar nuestros codos. Este ejercicio nos ayuda a trabajar principalmente el cuádriceps, glúteo y en este caso acá los hombros. Si queremos darle énfasis a nuestro tren inferior, lo que vamos a realizar es lo siguiente. Vamos a hacer la misma flexión y vamos a quedarnos ahí estáticos para darle más tensión a los músculos de nuestro tren inferior, que serían nuestras piernas. Este ejercicio, para empezar, podemos hacer 3 series de 12 y conforme vayamos avanzando, podemos ir aumentando la cantidad de repeticiones y series. El segundo ejercicio es un poco más complejo. Tenemos que llevar nuestros codos hacia afuera, nuestros nudillos, y vamos a realizar una sentadilla y vamos a estirar nuestros brazos lo más arriba posible y volvemos a repetir.
Es importante siempre contraer duro nuestro abdomen. Igualmente, podemos hacer 3 series de 10 y conforme vayamos avanzando, incrementar series y repeticiones. Este ejercicio nos va a ayudar a trabajar nuestro core, que será toda nuestra zona abdominal, y es sumamente sencillo. Solo tenemos que estirar nuestros brazos y encogerlos, estirarlos, encogerlos, evitando que nuestra liga nos lleve. Es importante recordar que el ejercicio se debe realizar para ambos lados. En este ejercicio se puede realizar 4 series de 10 para principiantes y se puede ir avanzando. Para el cuarto ejercicio vamos a estirar igualmente que el anterior nuestros brazos y ahora vamos a girar nuestro tronco. Es importante que solo gire nuestro tronco y no nuestras caderas. Al igual que el ejercicio anterior, debemos de realizarlo para ambos lados. Igualmente se puede realizar de 3 a 4 series de 10 repeticiones para principiantes y se puede ir avanzando. Esto fue una pequeña muestra de una rutina que se puede realizar con una liga. Recuerden que es muy económica y se puede conseguir fácilmente. Nos vemos en una próxima ocasión. Bueno, esta nota que acabamos de ver nos explica un poco el tema de qué se trata o cómo se deben hacer los ejercicios con ligas. Pero para nosotros ahondar más en este tema tan importante, tenemos a don Hugo Asofeifa, profesor de educación física y preparador personal. Don Hugo, bienvenido a Salud Alternativas. Muchas gracias y es un honor estar acá. Perfecto, nosotros también que nos acompañe y también don Hugo que usted nos quite algunas dudas que tenemos. Bueno, llegamos al gimnasio y vemos las ligas, pero muchas personas, o inclusive yo me incluyo, no tenemos el conocimiento de que este artículo, que por cierto usted lo tiene ahí en sus manos, nos puede servir para muchas cosas, incluyendo pues lesiones y trabajos en casa. Dígame usted. Sí, Franklin, mira, esto es una herramienta muy útil en el entrenamiento. En realidad, bueno, como usted acaba de acotar, no solamente nos sirve para la movilidad, para ese calentamiento que hay que hacer inicialmente y que, por cierto, mucha gente se lo salta y que no debería. Esta herramienta, al tener una tensión, entonces nos va a ayudar a fortalecer no solamente el sistema muscular ósteo, sino el sistema ligamentoso. Por cierto, hay ligas de diferentes grosores, resistencias. Y entonces, esto nos va a ayudar a ese trabajo contra resistencia. Recordemos, contra resistencia quiere decir que hay una resistencia a vencer. En este caso es una liga, una tensión. ¿Ustedes lo ven? ¿Pueden ver que hay una tensión a vencer? Entonces, ese trabajo funcional nos va a ayudar a ir fortaleciendo todo el sistema musculoesquelético y toda la movilidad funcional, que es sumamente importante. Cuando yo me refiero a movilidad funcional, quiero decir a la parte de articulaciones, ligamentos, tendones, que esa parte también sufre mucho si yo no la activo. Y la liga, en ese caso, es una herramienta muy útil para ir trabajando en esa zona. Quiere decir, don Hugo, entonces, quiere decir que la liga, en este caso, puede ser uno de nuestros primeros aliados cuando empezamos una rutina de ejercicio para calentar, porque nos va a preparar esa articulación, ese músculo, sin mucho peso, porque, tal vez más adelante lo vamos a ampliar, las ligas todas no tienen la misma resistencia, unas son más duritas, tienen más resistencia, otras menos, eso dependiendo de ya sea un caballero, una dama, pero podría ser la liga el primer artículo deportivo que nosotros tomemos al iniciar una rutina de ejercicios. No solamente el primero, o sea, la liga tiene que estar siempre permanentemente en el entrenamiento. O sea, como te digo, la liga nos va a ayudar a adquirir fuerza. Va a depender de la tensión de la liga y va a depender también del número de series y repeticiones que yo haga. O sea, si yo lo pongo a hacer 10, no es lo mismo que lo ponga a hacer 50. Y le cuento, hágame 50, jalones con la liga y le cuento que más de uno no llega, aunque usted lo vea muy grande en el gimnasio. Entonces, es simplemente... depende de cómo yo lo vea, pero la liga siempre tiene que estar en entrenamiento. Inclusive yo recomiendo alternar ejercicios de fuerza con máquinas, mancuernas y barras, alternar con la liga, porque la liga me va a llegar a rangos de movimiento que la mancuerna no me llega, o que la máquina no me llega, o la barra no me llega. Entonces, por ejemplo, las extensiones de hombro, yo puedo llegar con la liga, con la barra a veces por la falta de movilidad en el hombro yo no puedo llegar. La liga me permite esa diversidad de movimientos.
Don Hugo, nosotros podríamos tener una, bueno, basándonos, ¿verdad?, en el caso de que las ligas puedan tener diferente tipo de ya sea que sean más... De resistencia. Exacto, de resistencia. ¿Podemos tener una rutina de ejercicios, solamente con ligas? Excelente. O sea, yo siempre recomiendo, por lo menos una vez a la semana, trabajar con bandas y ligas. Porque, como te digo, voy a tener más rangos de movimiento, voy a tener más elasticidad. El músculo no es solo fuerza, Franklin. O sea, no es solamente el volumen, o sea, a veces desmitificamos al ejercicio en cuanto a que tengo que meterle peso, no. El músculo también es elasticidad, son fibras. Ahí dentro de esas fibras yo tengo que estirarlas, tengo que elongarlas. Y un músculo más estirado, más flexible, es un músculo más fuerte. Y, ojo, se va a lesionar menos. Porque sobre todo está fundamentado en las articulaciones y ligamentos. Muy importante eso que dice Hugo. A veces tenemos algún dolor. Bueno, yo padezco acá en el hombro, casi que ya tengo no sé cuántos años de estar con eso. Yo hago ejercicios con ligas y me ayuda muchísimo antes de empezar una rutina de ejercicios. Pero digamos, cuando tenemos una lesión, sería lo más recomendable que empecemos con eso. Digamos, me molesta el hombro, me molesta una pierna, tal vez hice un movimiento muy fuerte. O sea, la recomendación sería empezar con esto. Sí, hay algo fundamental en la liga que tenemos que conocer, Franklin, y amigos que nos están viendo. Vean el rango de movimiento de la liga. Hay tensión cuando yo hago la fuerza, por ejemplo, en este momento que voy una fuerza excéntrica hacia afuera y también una fuerza concéntrica hacia adentro. Es la misma tensión. Eso nos va a ayudar siempre a mejorar esa lesión. Lo que no hace una máquina. Una máquina, por ejemplo, una extensión de rodilla, hay fuerza cuando yo hago el movimiento hacia afuera, pero hacia adentro ya no tengo la fuerza. En cambio, si yo hago este movimiento igual, y voy a poner un ejemplo, yo puedo hacer este movimiento, el mismo movimiento, ahí hay tensión acá y mantengo la liga tensa y la tensión es igual. Entonces eso es una gran ventaja de trabajar con la liga. Todo es simplemente que yo la puedo utilizar como herramienta de la mejor manera. Y eso también tomando en cuenta, don Hugo, que bueno, la tensión puede ser más todavía. Digamos, si yo no tengo ninguna lesión, pues entonces la liga puede ser todavía más fuerte. Y perdón, Franklin, que lo interrumpa, la liga me permite trabajos isométricos. ¿Qué es isométrico? Una sola tensión. Ahí por 10, 15, 20 segundos, 30 segundos. Cosa que a veces la máquina no me permite, o la barra no me permite, o la mancuerna no me permite en ese rango. Ahí yo la puedo sostener arriba. Entonces, todo eso me va a ayudar tremendamente en el ejercicio. Tendríamos nosotros que tener una liga siempre en la casa, digamos, la señora, siempre, don Hugo, siempre. Y para los niños también, porque yo creo que hay que poner a los niños a hacer ejercicio, a que se hagan esto un hábito también. Sí. Como te digo, esto tiene que estar en la casa, pero no guindada. Amigos, no se guinda. Esto se tiene que usar todos los días y siempre. Cuando van a salir a caminar, excelente para calentar las articulaciones, toda la parte baja del cuerpo, toda la parte alta. Al terminar también me ayuda a estirar. Después de caminar esos media hora, 40 minutos, yo me siento con las piernas estiradas. Y eso me ayuda otra vez a recuperar todo ese acortamiento que tuve en la caminata. Perfecto, bueno, ahí ya le voy a hacer una consultita referente a las articulaciones, don Hugo, pero antes quiero recordarle a usted que en pantalla usted está viendo lo que tiene que hacer en este momento para ganarse ese producto que tenemos, Glucose, un producto buenísimo. Ahora que estamos hablando de ligas, articulaciones y demás, este producto también le va a ayudar a usted. Antes de empezar el ejercicio con ligas, usted viene y se pone un poquitito o toma Glucose, usted se lo aplica a la forma que a usted le quede más cómodo, pero la idea es que esté incluido ahí en sus ejercicios. Don Hugo, las ligas, las articulaciones, ¿qué pasa con eso cuando me tengo una molestia que últimamente pues estoy frotándome ahí con algún ungüento? La liga también es una ayuda bastante buena. Sí, la lesión proviene de un mal uso del ejercicio y de un mal uso de una herramienta. O sea, la lesión no viene de la noche a la mañana, la lesión se va gestando con el tiempo. ¿Por qué? Porque yo no hago trabajos de movilidad. Esto me ayuda a hacer trabajos de movilidad tremendamente, para atrás, para adelante, y así en cualquier articulación. La articulación es un órgano más dentro del cuerpo. Si yo no le doy movilidad a esa articulación se va retrocediendo en su sistema natural. Entonces yo tengo que estar moviendo articulaciones. Lógicamente tengo que tener una movilidad requerida para eso. Hay personas que no tienen suficiente movilidad. Entonces les cuesta hacer una sentadilla, agacharse. ¿Por qué? Porque nunca hacen ningún tipo de ejercicio que vayan hacia abajo o hacia arriba.
Entonces, lógicamente, esa articulación va a sufrir. Correcto. Cuando yo llego a un gimnasio, la mayoría de la gente llega desentrenada, llega sedentaria. Entonces, tenemos un gran problema. Primero, yo tengo que fortalecer articulaciones antes de mandarlo a la guerra. ¿Por qué? Porque si yo lo mando a la guerra, de una vez, levánteme ese peso y aquella articulación está débil, ojo, ojo, y lo digo con todo respeto, ojo, entrenadores, lo primero que se entrena es el sistema ligamentoso. Para que aguante. Para que aguante lo demás, pues si no se va a caer. Exacto, exacto. Don Hugo, entonces, recomendaciones, las mujeres pueden usar liga, las personas que padecen de algún tipo de molestia, como usted decía, las personas que están un poquitito pues sobrepeso también, sería recomendado que utilice ligas. Todas las personas, niños, adolescentes, adultos mayores, adultos, tercera edad, hombres, mujeres, niños, personas con sobrepeso, ideal. Esto es una herramienta de las que yo más aconsejo tener en la casa, ojalá no tener solo una. Hay de diferentes resistencias, entonces yo quiero trabajar fuerza, agarro la más gruesa. Como para ir subiendo, uno mismo puede empezar subiendo, sí, porque, por colores, creo que también, ¿sí? Esta menos, esta, y ahí va subiendo. Porque el ejercicio también se trata de ir aumentando las cargas, las fuerzas, las resistencias, para yo mejorar todo mi fuerza, mi resistencia, mi agilidad, mi movilidad. Entonces, por lo menos que hayan dos colores en la casa, una más resistente, una menos resistente. Lógicamente vamos a empezar el ejercicio con la más delgadita, uh-huh, para movilidad. Okay. Y luego agarro la más fuerte. Ok, son, bueno, vea que son súper cómodos, usted lo puede tener en cualquier lado, como dice un Hugo, es bueno tenerlos en la casa, pero no colgando, la idea, ajá, es que se utilicen. Franklin, perdón que lo interrumpa, hay, dígame, diferentes tamaños, y hay diferentes colores, y también hay diferentes estructura de agarre. Se aconseja comprar una liga de buena calidad, okay, aunque cueste más. ¿Por qué? Porque también usted compra una liga de mala calidad, está, sí, haciendo ejercicio, se le revienta, y lo puede golpear. Sí. Entonces, consejo, muchachas, señoras, adolescentes, niños que nos están viendo en este momento, no importa gastar un poquito más, pero esa liga a usted le va a durar, le va a dar años de utilidad, le va a dar vida, claro, útil, y no le va a desencadenar en un peligro para usted mismo. Eso es importantísimo que lo hagamos notar en este momento. Igual, don Hugo, tampoco es que eso le va a costar como le cuesta un juego de pesas, no, no, es súper más barato. O sea, mucho y, más barato. Y le puede servir, como dice don Hugo, para hacer una rutina completa, excelente, de ejercicios, puede aumentar, ¿verdad? En, excelente, este caso, con lo que es la resistencia, una liga un poquito más fuerte para que usted vaya viendo ahí cómo usted va a ir evolucionando. Y en, por fin, bien, nosotros la idea pues es que usted utilice este artículo, perdón, en el gimnasio, que usted lo va a ir colgando, ya sabe que le va a ayudar muchísimo. Si tiene algún dolor en un hombro o en una pierna, don Hugo, eso es súper bueno para que puedas soltar un poco más ese, Así, ¿ves?, es. Así es, con don Hugo acá, vea, súper sencillo, fácil, ahí tiene una rutina. De igual forma, pues, ahí está el número de don Hugo si quiere hacerle alguna consulta, o nosotros también, pues, le podemos decir a usted que nos deje ahí la consulta, rapidito le conversamos a don Hugo y que él evacúe esa duda. Igual, recuerden, participe en este momento, usted puede ser parte de esta gran familia de Salud y Alternativas más conectados. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Sencillo, simplemente siga esos pasos, y como recompensa, nosotros queremos que usted se lleve el producto de esta semana, que es el Glucose, para que se ayude en las articulaciones, y obviamente con todas las recomendaciones de don Hugo, ya sabe que una liga no puede faltar en su casa para que usted se ayude con el ejercicio y evite que tenga lesiones, porque le puede ayudar, ¿verdad, don Hugo? Excelente herramienta, súper recomendada. Perfecto, don Hugo, muchísimas gracias por acompañarnos. Ahí usted pues tenía una pincelada de todo lo que a usted le puede funcionar una liga, ya sabe, excelente para que usted empiece una rutina de ejercicios si no tiene mucho conocimiento. De igual forma puede ir progresando con las, pues en este caso, la resistencia que tiene la liga. Don Hugo, muchas gracias por acompañarnos. No, estamos para servirle, Frank. A usted también, y a usted que está en casa, esta fue la sección del día de hoy. No se preocupe, nosotros estamos ahí para evacuar sus dudas. Nada más escríbanos y nos vemos el viernes con don Néstor Socha, que tiene muchísima información y todo lo que usted quiere saber de este mundo de medicina natural. Hasta la próxima. Llegó el momento para que usted se lleve el producto que tenemos para esta semana, para que usted se lo gane, el Glucose, un producto que le favorece a usted en el movimiento de los músculos, también las articulaciones, y es un excelente suplemento alimenticio. ¿Qué es lo que tiene que hacer?
siga las instrucciones que está viendo usted en pantalla y mejora así su calidad de vida con todos los productos que nosotros le podemos obsequiar y aparte forma parte de la gran familia de Salud y Alternativas Más Conectados.